y no se seca la ropa, amigos. Está difícil. Sí. Quiere gana acá. Pero la cosa es que la ropa esté limpia y que se tiende y se poco a poco se, secando se va estilando. Ajá. Sí. Miren, amigos, ella bajo la lluvia, sacando su agüita, lavando su ropita. Y yo creo que acaba de empezar. Sí, acaba de empezar. Sí. Ajá. Ay, Dios, quiere gana usted. Ya está lloviendo aquí, va. ¿Ah? Ya de rato está lloviendo. ¿Acaba de empezar? Sí. Ajá. ¿Aquí acaba de empezar? Ok. Amigos, y hay buenas noticias. Después de mucho tiempo de espera, este ha sido un proceso largo. Pero ahí sí que las citas son larga, bien distanciadas, ¿va? Sí. Entonces ya se llegó la fecha en que doña Evelyn tiene que ir a presentarse con el niño. Y pues la cita es para ver si va a comprar o no los audífonos. Y pues hay buenas noticias. Gracias a Dios y a los suscriptores se va a poder comprar los audífonos de Ever. Ahí está Ever. Ajá. Hola. Hola, Ever. ¿Qué tal, Ever? ¿Sí ve? Eso, Ever. Hola, doña Evelyn. Han sido varias personas que han colaborado aquí para doña Evelyn. Uno de ellos, y es el que más ha colaborado, es López. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, nosotros aquí en caja teníamos la cantidad de 3,623 quetzales. Sí. De parte de López y de la amiga de Atlanta. ¿Va? Sí. Entonces, y ella tenía la cantidad de 1,100 quetzales guardados. Sí. Porque hace unos meses atrás a ella le habíamos entregado todo lo que había porque se fue a una cita también. Lamentablemente en esa ocasión el Charlie no pudo ir y ahora tampoco el Charlie no va a poder acompañarla. Entonces yo no voy a poder acompañarla a la cita, pero quiero decirles de que a mí me habían enviado un dinerito para la gasolina del carro y se la voy a entregar a ella también. Entonces, para que cubra los pasajes. Entonces, a ella ahorita le vamos a entregar la cantidad de 3,623. Doña Evelyn. Y ella aquí ya tiene 1,100 quetzales de lo que ha tenido ella anteriormente. Ahí agarra. Jale lo más para ahí. 4,723 con los 1,100 que tiene ella. Así es, 4,723 con los 1,100 que ella tiene. Ajá. Entonces le voy a entregar, doña Evelyn, uno. Ahí va uno. Ahí después lo me hago. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 25. 3,625. Así no, es. Más lo que ella tiene en caja, suma la cantidad de 4,723. Ahí okay. Queda 12. Ajá, que aquí va a tener que dar buen 12 sales, ahí que queda. Ajá. Entonces, el precio de cada uno de los audífonos es de 2,340 quetzales. En total sería la cantidad de 4,680. Ahí está, ¿ves? Eso sería. 2,340 vale cada audífono. Sí. Serían 4,680
y cabalito. Entonces sí, yo le voy a dar el dinero a la gasolina, más que ella tiene un dinero que le dio López. Sí, especialmente para su pasaje y su comida. Exacto. Ajá. Entonces, cuando regrese vamos a continuar. Sí. Buenas tardes, doña Evelyn. Y regresó doña Evelyn. Sí, así es, regresé. Bueno, amigos, pues me imagino que ese día que le entregamos el dinero casi no nos escucharon. Pero lo primero que vamos a hacer ahorita, que doña Evelyn ya regresó del viaje hasta la ciudad de Guatemala, pues vamos a enfocar cómo es que le quedaron los aparatos al nene, al Ever. Eso, muéstreme la parte de la oreja del Ever. Ayúdele ahí. Despacio. Ahí está, miren amigos. Entonces, esos son sus audífonos del otro lado. Así. Mira para allá, nena. Nena, va, nene, perdón. Ahí está, Miren amigos, así le quedó, Eso. Pues, felicidades, Ever. Para allá, ve. Hola. Enseñale a hablar así como estabas haciéndole vos. Ah, pues. Hola. La. La. Ah, pues otra. Ver. Ver. Sí. Sí. Sí, decí fue. Sí. Es ver, decirle. Ver. Ay, Ever. Ya va empezando. Así te llamas. Ya ve el movimiento. Ever. Decile, tú te llamas Ever, decile. Giovanni. Tú te llamas Giovanni, dile. Giovanni. Giovanni. Yo me llamo Giovanni. Eso. Es mamá, mamita. ¿Cómo se llama ella? Evelyn. Evelyn. Ya le van saliendo, ¿ah? A tu papá, allá está tu papá. Papá, decile. Papá, sí. Mamá. Mamá. Es que es como un niño. Sí, ajá. Yo no escuchaba. Papá. Papá. Ahí está, ¿no? Es que ahorita tiene que ir aprendiendo. Sí, porque como no oía, no podía distinguir. Ahí está, Ever. Felicidades, Ever. Aquí están los cajitos donde venían los aparatos. ¿Ah, sí? Si quieres, le ayudo. Papá. Date, papá. Date, mamá. Él va a enseñar. No, creo que lo voy a tener. Ah, ahí venían. Ay, que demuestre. Pone atención el Ever, ¿va? Sí. Es muy inteligente. De todo lo que hay que hacerle y eso. Le puso atención él. Sí. Ahí te atrae. Puch. Aquí le trae una pequeña herramienta. ¿Ah, sí? Ajá. No está ahí. Allá está adentro. Déjame aquí. Se lo agarro yo. ¿Qué no está? Ahí trae algo. Está. Falta algo. Falta algo. Sí. No está. Ahorita lo puede traer tu mamá. Es que aquí está lo que tiene. Ajá. Bien, pilas. Ahorita se va a poner alegre cuando lo miras. Esa es la herramienta. ¿Para qué sirve eso? Espérese. Esto es. Ajá. Sirve para limpiarle lo que lleva aquí adentro. Porque ahí adentro. Está en el molde, queda como una cera. Y con esto lo tengo que sacar. Sí, pues. Ajá. Que no se acumule. Y aquí trae un cepillito. ¡Hala! Y este cepillito le tengo que pasar aquí el cepillo, ¿ves? Para limpiar el aparatito. Sí. Y aquí trae un imán. Ajá. Para sacar la batería. ¡Hala! Es multiusos, ¿ves? Ajá. Trae para hacer tres cosas. Para tres cosas, ¿va? En la noche tiene que dejarlo. En la noche se lo tiene que cargar. Descansar. Desde el coronado, sin batería, nada. Todo. En la noche se los quito. Ajá. Y los tengo que meter aquí. Los meto aquí, ¿ve? Ajá. Pero le quito la batería y los dejo así como abiertitos, pero los tengo que meter aquí porque como el oído de él suda. Sí, pues. Entonces el arroz
jala ese sudor del agua. Sí, tiene razón, es bueno. Sí, y entonces me dijeron que los tengo que meter aquí en las noches. Ah, meterlo en arroz. Y a la mañana se los pongo, como a las 7 de la mañana se los pongo. Ahí lo vuelve a armar otra vez. Ajá, son procesos. Sí. Pero qué bendición. Y sí, se ve que capta ya, escucha, sí, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, escucha, muy bien. A la doctora. Ajá. Ella le habló y le dijo. Sí, como hizo Mercy. Ajá. Giovanni le dijo. Y se quedó. Escuchar, le dijo. Y me dio la cabeza. Y me, sí, me dijo ella que me lo llevara. Ah, dice que eso es para limpiar, dice, ¿no? Ay, sí, sí, mi amor, es para limpiar, es para limpiar. Ya se le quedó todo. En veces a mí se me olvida y él me dice, en veces yo por regar no le paso el cepillito aquí y me dice que eso le tengo que pasar ahí. Para ver, a ver si se acuerda. Ve, pues. Ahorita lo va a abrir. Qué nivel de Lever. Sí. ¿Cuántos años tiene? Imagínate cuando escuche primero Dios. 19. Sí, él ya escucha cuando aprende a hablar. Sí, aprende a hablar bien. Él ya escucha. Lo va a abrir y lo va a guardar. Aquí, mira. Va a guardarlo. Hay más ahí. Ahí donde venían los audífonos, creo que se llaman. Sí, aquí está el manual, ¿ve? Ok, pues ahí estamos. Para los suscriptores que han apoyado, muchísimas gracias. Eso. Desde el año pasado, va, que venimos con este proyecto. Fue un proyecto muy largo por las citas. Sí, pues. Por las citas que tardaban meses para volver a ir y uno pues se tiene que adaptar a lo que os digo. Ajá, acatar las órdenes del centro médico. Y pues no puede uno tomar sus propias decisiones en ese sentido. Así que muchos pensaron de que habíamos abandonado este caso porque no le daban un seguimiento así como cualquier otro caso, pero el tipo de caso pues es diferente. Entonces pues era especialmente y el objetivo era de que se lograra lo que ya se logró. Ya sea de que fuera operación o audífonos, pero gracias a Dios pues no fue una operación, no fue ninguna cirugía. Y él va a ocupar los audífonos más que todo de por vida, ¿va, doña Evelyn? O don... Sí. De por vida los audífonos, ¿va? Imagino que okay. Va creciendo, imagino que se tiene que cambiar también el aparato, ¿verdad? ¿No? Sí. Porque uh-huh. Sí, porque él va a crecer y va a crecer las orejas. El molde pues. Tiene que ser más grande. Como 4 meses hicieron los moldes. Y acá ve, cuando uno se le acerca, hace un... Como que rechina. Ajá. Y no, no le queda como es... algo flojo. Porque como hace como 4 meses que se le hizo el molde. Ajá. Entonces él ya creció un poquito más. Y en enero, las citas son bastante largas. Sí. Me dejaron una cita para, parece que para el 1 de enero. Para el 1 de enero. Sí, porque le van a revisar cómo están los aparatos. Mm, cómo funcionan. Ajá. Sí, pues. Sí. Ok, entonces, ¿y con los gastos cómo quedamos? Cabalito, lo que habíamos hablado. Sí, claro. Así como estaba en la tarjeta. Sí, ah, yo excelente. Yo compré 2 blisters de batería. Sí, pues. Ajá. Y cada par de baterías aguanta 2 o 3 semanas. Uh-huh. Ok, sí. Entonces ahorita ya no tenemos ningún fondo de doña Evelyn y Ever. No. Exactamente. Estamos a cero. Estamos a cero. Ese día le dimos todo. Ese día le dimos todo y... Este. Faltaba, pero le diste vos lo de la gasolina porque no pudiste ir. Ajá. Como completó ella para no pasar. Así es. Ajá. Así es. Bueno, entonces pues yo digo de que ahí concluimos con este proyecto. Igual a doña Evelyn pues lo vamos a estar viniendo a visitar para ver cómo va evolucionando Ever. Ajá. Entonces pues les damos el tiempito aquí a ustedes por si quieren agregar algunas palabras para los suscriptores que han apoyado. Pues primeramente le doy gracias a Dios porque la verdad siempre anhelábamos esto, ¿va? Busca en el proyecto. Y todo desde un inicio. Le agradezco a Dios y a las personas que nos ayudaron para que mi nene pudiera tener los aparatos y que Dios los siga ayudando y que Dios les conceda su trabajo y que les multiplique de una manera grande. Lo que ellos hicieron fue de mí. Claro, una de las personas que ayudó con frecuencia acá fue López. Y fue el primero. Y fue el primero, ¿ah? Acá tenemos. Les agradezco mucho porque. Al señor López también. Sí, al señor López, ¿verdad? Porque
mi trabajo yo gano ya usted solo más que todo para comer ya para estos gastos. Son grandes, ¿va usted? Sí, son grandes. Sí. ¿Cómo se siente usted de saber que hoy su hijo ya escucha y que con el tiempo va a poder hablar? Feliz y agradecido con todas las personas que nos ayudaron, ¿verdad? Que Dios los ayude a ellos también, porque me imagino que a veces tal vez no se tomaba una agua, ¿verdad? Por mandar algo para mi niño, entonces gracias. Claro, claro. Entonces, pues ahí estamos. Hay personas que ayudaron desde un inicio, muchísimas gracias, y vamos a mencionar el nuevo fondo. Ajá. Porque el otro ya está gastado. Entonces tenemos a López con 462, López con 422, López con 1001 quetzal, López con 1007 quetzales y Amiga de Atlanta con 731. Y ella tenía un fondo también. Ajá. La otra vez, entonces ahí fue como se completó. Okay. Muchísimas gracias a todas las personas porque así fueron bastantes. Así es. Fueron bastantes, claro. Con ese fondo fue que se puso todo ya. Y ahorita sí ya no hay nada. Así es. Todo gastado. Bueno, entonces ahí estamos. Fue un gusto poderle servir. Y es pues. Bueno que le enseñen, así como estaba haciendo Mercedes. Ajá. Que le tengan paciencia, ir enseñándole palabras. Tal vez no de corrido, pero cuando usted tenga su tiempito, tal vez unas dos o tres veces al día, sentarse y decirle: bueno, Ever, vamos a aprender a hablar. Yo cada vez que se los pongo en la mañana. ¿Ah, sí? Me atraso y me dice él que se los ponga. ¡Ah! ¡Espina! Ya él, los pide. Va a sacar la bolsa y me dice que me apure que se los ponga porque le hace él escucha un poco. ¿Se ve? Ajá, y quiere escuchar más claro. Ajá. Y entonces yo cada vez que se los pongo le hablo así como le estaba haciendo Mercy. Sí, pues. Ajá. Y poco a poco ya irle dando oraciones y charlas y platicar cuando estén cenando, como que hijo, ¿qué quieres comer? O tomar. Ajá. Sí, estudia, pero ahorita no les están dando clases. Ajá. Ok. Pero la trabajadora. Un libro de lectura. Ahí estamos, a ver. Social de allá me dijo. Sí, pues también. Él repitiendo que me van a llamar. Ajá. A mí. Di mi número porque me iban a llamar para darle clases, aunque sea así por WhatsApp. Pero uno va a ser un especialista. Bueno. Ah, la excelente. Sí. ¿Siempre ahí en el mismo centro médico? Sí. ¡Hala, qué calidad! Sí. Pues, qué bueno. ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. Muchas gracias. Gracias.